Bueno, entro en... ¿eh? ¿En dónde entro? Título. Titulaco. PES 2020. Lógicamente, en Xbox X. PES 2020. Sí, tal, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Con la demo. Sí, señor. Voy a probarla en esta versión. Pongo Pro Evolution. Y vamos a empezar a probarla un poquito aquí en Twitch, ¿vale? Voy a probarla en Twitch y a ver cómo se ve. De momento... Oh, 1080, opciones avanzadas. Y a ver cómo se oye. A ver. A ver. A ver cómo se oye. Sí. Bueno, más o menos. El tema es que tengo el ordenador al lado, pero ahora se va a oír menos porque ya voy a ponerme a jugar. Voy a ponerme a jugar. Ahora un fiquitillo, que es lo que hay que jugar. ¿Y por qué no me reconoce aquí que es? Estoy poniendo con la Xbox. Con la Xbox X. Eso es lo que quiero poner. Bueno. En etiquetas voy a competitivo, fútbol. Yo estaba puesto el fútbol. No estaba puesto el fútbol. ¿Y por qué no me pone el fútbol? Bueno, pues eso, sugerencias. Competitivo, escuadrones. Listo. Bueno. ¿Se ha venido el canal? No solo el PES. Empezamos con la demo, claro. Hay que verla, hay que verla. Voy a probar Manchester. Manchester contra Boca, por ejemplo. Tampoco es una cosa que... Sí que con opciones generales he quitado... he puesto modo de leyenda, sí o sí, he puesto la flecha para arriba. Y el balón es el que es, ahí solo 5 minutos. En opciones de cámara, he quitado el radar y he quitado... Bueno, el estadio, pero he quitado en las opciones del juego, opciones generales, no. ¿Dónde estaba? Bueno, en las del... no me acuerdo cuál era. Estrategia. No tengo ni la barra de... ni la barra de resistencia, ni la barra de fuerza. Le he quitado y pongo el mapa, el mapa, sí, la cámara de... Vale, lo que hay aquí, tampoco me vuelvo muy loco, pero al final es probarlo. Es gracioso que pongan a Martial cuando Alexis Sánchez tiene 85. Y es más veloz, pero bueno. Voy a echar un vistacito y ya lo estuve probando. En estrategia, lo que me falta es las opciones generales. En opciones de ataque ya lo tienen predeterminado. Y en la defensa también, aunque lo podemos cambiar. Pero en las opciones avanzadas te ponen uno y uno. Yo siempre suelo poner, bueno, una defensa atrasada y demás. Siempre he jugado el año pasado con eso. Bueno, vamos a darle un poco de cañita. Con transmisión en Twitch. Transmisión en Twitch. Estamos partidos, sí. Son 5 minutos, pasa volando. En verdad pasa volando, ¿eh? Pasa volando. Canal siempre, bueno, pues Black Desert a tope, con Black Desert a tope power, de hecho hice por la tarde 2 horitas. 2 horitas que me conecté y bueno, volviendo a coger un poco los mandos del juego, después de 2 semanas. Pero al canal se vienen jueguitos, ¿eh? Se vienen jueguitos.
El Gears 5 también es un juegazo. El PES se viene, ¿eh? El PES 20, el 20, o 2020, como lo queráis llamar. Como dicen 2020, pero dicen 2020. Se viene al canal, sí o sí. Bueno, la presentación. Ya veis que. Y la de la cámara esta de estadio. Pinta muy bien. Yo que juego sin radar, pinta muy bien. Que se puede correr, se corre. Que no se corre, pues no se corre. ¡Oh, muy fuerte! Ni barra de fuerza, ni barra de... Ni barra de fuerza, ni barra de resistencia. Y sin radar, ¿eh? El tema de las faltas, yo no sé. Sí que hay alguna vez que algún contactito... Bueno, a mí no me ha pasado tanto. Tema de recibir de espaldas, si todos reciben bien de espaldas, reciben muy bien. Es una de las cosas que me he fijado, que si tienes jugadores que reciban bien de espalda, a lo mejor mirarse no, pero sí poder descargar a otro jugador. Los pases no son tan fáciles, o sea, en el sentido de que no es aprieto un botón y va niquelado. Hay más errores o no son tan precisos como el año pasado. Correr como siempre. Y luego la velocidad. Oh, cómo he hecho cuerpo. Me intentó echar cuerpo. A ver dónde me voy. ¿Cómo me he hecho cuerpo, no? Es raro porque otras veces pitan falta, ¿eh? Bueno, a lo mejor si es hombro con hombro ya no son tan. Me gusta mucho la velocidad. Yo lo dije en otro partido. Muchísimo a nivel de velocidad. Muchísimo, muchísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo todos los años lo he bajado y me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta esta velocidad. Esta velocidad me encanta. Hombre, no tengo necesidad de poner el menos uno o hasta el menos dos. La primera vez. Vamos a ver el online, ¿no? El online, ya jugando contra otro jugador, porque ya vamos a ver cómo rulea. De momento estoy jugando offline. Tiempo hay para jugar. Pero bueno, luego hay gente que dice, no, los jugadores son más gordos, tal, no sé. Yo es que la verdad, los jugadores, o tener esta ropa o la otra, bueno, es interesante tener las camisetas tal, bueno. ¡Ah! No la cazó. Qué pena. Me va a hacer el quiebro. Me la llevo. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, tío! Pero sí, si reciben de espaldas y consiguen descargar, es bastante, bastante fiable, ¿eh? Si consiguen descargar. Exacto, siempre eso. Reciben de espaldas. Y hay muy buenos jugadores que pueden recibir de espaldas. Y si están en buena posición, es bastante. ¿Me giro? No, me entran dos. No, tenía que haber descargado, es que ya me entraban dos. No, el tiempo es el que es, ¿eh? 5 minutos y punto pelota. No hay más. No hay más, ¿eh? No hay más. Bueno, gracias a Guti, ¿eh? Gracias a Guti, como siempre, por alojarme en tu canal de Twitch. Ahí lo podéis seguir en Twitch y Guti89 y en mi canal de YouTube, ¿eh? Nada, por la tarde le metí a Black Desert, un poquito en el canal. Y ahora aquí a la noche, sofá tranquilito, metiéndole a esta demo y al juego que se viene a entrenar como siempre, ¿no? Este canal, pues bueno. Siempre el mundo del fútbol, en este caso, para mí el mejor simulador que hay ahora mismo que existe. Ya sé que es el menos se vende, ya sé que es el menos seguido, ya lo sé. Pero bueno, es el que a mí me gusta y el que veo más real. ¿Qué he jugado FIFA? Por supuesto. ¿Que lo he tenido? Claro. ¿Que lo voy a despreciar? No. Pero bueno, yo creo que en el PES había que hacer algunas modificaciones. Entonces digo, el tema de... No las licencias, porque al fin y al cabo lo ves por abajo. No, lo ves por arriba. ¡Oh! Buena. Lo ves desde arriba y al final, bueno, hay buen editor en Xbox. Y luego el que tiene PS4, los Option Files. O sea que yo tengo varios que juegan al PES y tengo Option Files, ¿no? Esto. Pero la velocidad sí que la veo chapó. Chapó, tío. La velocidad la veo chapó. Pero chapó, ¿eh? La veo muy, muy bien. Yo soy de los que ponía menos uno o hasta el menos dos, ¿eh? Vamos a ver el online, ¿cómo irá? ¿Cómo irá el online? Y el mundo PES, vamos.
¡Ea! Ahí me entraron dos. Es que claro, hay que descargar rápido, ¿eh? Ahí me va a pegarle. Uf, menos mal que le aguanté. ¿Te pitó? ¿Pito penalti? ¿Te pito, tío? ¿O falta el portero? Ah, falta el portero, qué susto. Pensé que iba a pitar penalti. Vale, de Carlitos. Pensé que iba a pitar penalti. No. Bueno. Esta demostración marzo, ¿eh? Muchísima gente. Ya lo dije en el vídeo de lo que hice antes de YouTube. Muchísima gente. No, es que falta esto. Es que lo otro. Es que. Vamos a ver. ¿Cómo lo queráis llamar? No está pulido, no está. ¿Cómo lo queréis llamar? Como lo queráis hablar, como lo queráis. Vale, como lo queráis. Es una demo. No hay más. Ah, no me dejó tirar, qué pena. No puedo dar la primera porque claro, hay que girarse. No vas a tirar la por así. Hay que girarse. Ah, qué pena. Que me estaba tapando ahí. Vamos a. Sí, los pases no son tan medidos, hay más errores. Las cargas me gustan mucho, no todas pitan falta. Oh, si pasa ese balón. Y la velocidad me encanta. Para mí ahora de momento, vamos a ver el juego final. Pero me encanta. Si el offline va a estar así, bueno, lo ideal sería. Menos mal. Hay que aguantarle. Vamos a que no dispare. Taparle. Que me fui. Bien. Oh, que se viene. Oh, ajustó, tío, lo dejó disparar. El despeje no fue contundente, tío. El despeje hay que pegarle más fuerte, joder. Hay que pegarle más fuerte. Despeja al medio, tío, es lo que tiene. Despeja al medio. Y es lo que tiene. No hay más. No hay más. No despejar fuerte. Ahí. Era flojo. Pero el que le entraba ahí en el corte, me fui demasiado arriba. En vez de aguantarle, cuando estaba entrando en carrera, tenía que verle. ¿Sabes que no son errores? Que uno mismo los ve y fue por error. No quería ver un pez de correcalles. No quería ver un pez que. ¡Oh, qué pase! Dicen que los pases van mal. Como se la enchufen bien entre los dos centrales. Vaya pase. Vaya pase que acaba de meterle entre los dos centrales. Menos mal que el portero mete un paradón. Pues si no me ganó por casi ahí en el 89. No me jodas. No me jodas. En el 89. Bueno, 5 minutos pasan volando, ¿eh? 5 minutos pasan volando. Vale, voy a probar el Bayern contra Corinthians, por ejemplo. Estrategia, porque las opciones generales sí que quedan. Opciones de ataque, bueno, lo voy a dejar como esté, las opciones avanzadas. Mira, en este no hay ninguna. Que no sé cómo jugar. Vale. 4-3-3, pero con dos media puntas. Ok. Con dos media puntas. Eso ya cada uno las opciones de. Defensivos, echar campo. Está bien para que coman y. Nabri. Vale. De ataque. Tiki-taka. Defensa siempre pongo línea defensiva atrasada. No quiero que velocidad. Y luego, bueno, pues ya hay varias delanteros liberados. Hombre, si juego con 4-3-3, Lewandowski dejarlo arriba. Tranquilito. Podemos cambiar también las situaciones de ataque. Ya, bueno. Materia de formación, agresivo, por bandas.
Presión agresiva no quiero. Quiero conservadora, no quiero que tampoco se vuelva en presión en la frontal. Bueno, obligarles a sacar en largo, ni tan mal. Pero bueno, como siempre, el tema de esto es que no queda memorizado. Cada vez que juguemos hay que modificarlo. Entonces, no hay más. No hay más. Ya una vez que uno lo haga en el juego original, que está demostrado en marzo, en el juego original, pues bueno, ya lo ponemos configurado y queda ahí niguelado. Al gusto de cada uno de cómo quieras jugar. Bueno, voy a probar al Bayern, ¿vale? Voy probando todos los equipos, la verdad que para eso están los mazos. Esta cámara que es una flipa. Esta cámara, esta que poder tener la visión de todo el campo de las dos líneas de banda. Y qué juego sin radar, ¿eh? Sigo diciendo, qué juego sin radar. Te da tiempo a pensar esta velocidad. Lógicamente, si puedes correr, ahora que puedo correr, corro. Ahí estoy corriendo. Si no puedo correr, oye, pues no corro. El recibir de espaldas, muy bien. Muy bien, me gusta bastante. Un jugador que tenga habitualmente ahí que está haciendo el desmarque. ¡Ay, que va! Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil, era muy difícil. ¡Oh! Me la jugué. Bueno, tenía el portero. Me la jugué, ¿eh? El tema del meterle cuerpo. Ahí está, le acabo de meter el cuerpo. Ah, no, pito falta. Oh, mira. Sacando rápido, ¿eh? Bien la defensa, sin penalti. Uf, menos mal. Porque claro, si me pitó la falta de antes, a ver si le voy a meter el cuerpo ahí, me va a pitar el penalti. Falta, cuidado. Uf. Aquí hay que tener. Aquí pito. Yo creo que pito. ¿Eso? ¿Pito eso? ¿De verdad pita eso? Pito eso. A veces sueltan el balón, hay un tropiezo o un contacto de jugadores y te pita falta, ¿eh? O sea, no es que digas, no, no, es que el árbitro pita de todo. No, no, es que es un contacto leve. ¡Oh, qué pena! Qué pena ese cambio de orientación, que era buenísimo. Qué pena. Estaba entrando por el otro lado. Y es lo bueno de tener esa cámara con las dos líneas de banda ampliadas. Que tiene la posibilidad de hacer ese cambio de orientación. Ahí está. Hay que cambiar. Ah, no me deja. Entonces, ahora sí. Ahora sí, pero es que el anterior era un tropiezo después de soltar el balón. Un leve tropiezo y te pita falta, ¿eh? Sí, en el otro pie. Sí, porque hubo contacto con a la bota. Las faltas todavía no estoy yo al 15, ¿eh? O sea, no esperéis hay que echarle minutos para echar aquí. Sobre todo la rosca. Pero estoy lanzando rectas. Tienes jugadores que me quedan bien de espalda. Lukaku. ¡Oh, qué bien me la hizo! ¡Oh, qué menos mal que lanzó! ¿Eso qué fue? ¿Lanzamiento? Menos mal que lanzó flojo. Menos mal que lanzó flojito. ¿Cómo va a ver los pases? Eso sí, si lo sigues que activa de espalda, va niquelado. Entrando desde atrás, ya no tenía ángulo. ¿Dónde voy? Hombre, yo sé que era pase para atrás, ¿eh? Hombre, podía también haber entrado, haber hecho un quiebro hacia afuera. Causas del fallo de golpeo. La probabilidad de que el jugador falle en el golpeo o pierda el control del balón es mayor en estas situaciones. Cuando regatea en velocidad, claro. Cuando intenta golpear el balón sin haberlo controlado, cuando intenta golpear el balón en la dirección opuesta a la que se encara, claro. Fallo en el golpeo, que el balón salga desviado y que corra más levantamiento de lo pretendido, lo que permitirá reactivar el error.
Pues sí. Pues cierto. Cierto es. Cierto es, ¿eh? Ahí recibe de espaldas, ahora la banda. No me hace ningún desmarque. Ahora viene el lateral. Poco tarde. Poco tarde. Vamos por la segunda parte. Cositas, ¿eh? Cositas. Sí que tengo dudas todavía en el tema del brillo y contraste, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Hasta la máquina falla. Es que es eso, es que es hasta la máquina falla. O sea, que falla la máquina un simple pase. Mira cómo me la quita. Ah, no. Pensé que iba a pitar falta. O que iba a dejar seguir. ¿Cómo recibe espaldas? ¡Oh! Que no hizo el giro completo, tío. Qué equivocado. Qué fatal. Fatal, ¿eh? No es lo mismo hacer el giro normal que hacerlo. ¡Oh! De frente, tío. A bocajarro lo paró. De frente, tío. ¡Oh! El paso de error. Ya tiene que haberle dado el pase. Ah, pito falta ahí, tío. Uf. ¿Qué? Muchos fallos son míos, ¿eh? Ah, eso sí. Eso sí porque le estoy echando encima. Muchos fallos son míos, ¿eh? De pase, ¿eh? Pase precipitado, eso es verdad. Ahora también. Wow. ¿Qué? Estoy dando para pasar y no. Ahí la toco uno de los míos, ¿eh? Se le rebotó en el pecho. Ahí viene de avanzar. No. No se vire, que no se vire. Uf, normal. Que no se vire. Hacia adentro, pero corriendo a lo loco, ¿verdad? Son fallos míos. ¿Va a pitar falta ahí? Hostia, tío. ¿Va a pitar falta ahí? Me entran los dos, ¿eh? ¡Oh, y esto! ¡Qué pena! Bueno. Probado un equipito más. Probado un equipito más. Vamos a ver la estrategia.
Va bien así. Va bien así. Dejarme mirar una cosa. Vamos a meter el vídeo de antes, lo metemos en... Listo. Listo, calisto, que vaya cargando. Bueno. ¿De qué? Tiki-taka. Falso extremo, no. En avanzada, claro. Línea defensiva atrasada. Delantero liberado. Va a ser Suárez. Falso extremo, no. Ensanchar el campo. Ah, a ver si hay en instrucción de ataque, ¿ves? Este sí hay todos. Y en defensa también. Más o menos medio establecido. Medio establecido. En casi todos ya viene configurado o ya establecido. Así que... en otros aspectos sí que no está así de configurado. Vamos a probar el Barça. Sabiendo que puede haber muchos cambios en el mercado, ¿eh? Siempre cuando te compras el PES, te viene el pega, sigo ya el cajón de los fichos y demás. Ah, si consigo meterlo... ¿Quitas eso? Sí, esa yo creo que sí. Pero algunas, que suelta el balón y se tropieza después y suelta el balón y vuelve a quitarlo. Joder, está y no consigo salir, sacar el balón, agüita, no consigo sacar el balón, exactamente, ese hacia adentro, ese sigue, la paran, ah, tenía que haber disparado antes, tío, ah. Ya cogí la golosina. Cogí la moto, tío. Tenía que haber disparado antes o haberla soltado, ¿eh?
Pero me dejaron correr. No son correcalles, pero claro, cuando puedes correr, corres. Tampoco tonto uno no es, pero no es tanto como el año pasado, ¿eh? No se va con tanta facilidad. Pa, 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 pa. Ya lo veis. ¿Va? ¡Ay! Muy poca fuerza. Pero ahí estábamos, ¿eh? Ahí estábamos. Vamos a la segunda parte, venga. Está buena. Oh, se quedan parados. Va a colgar. Cuando se puede correr, se corre. Cuando no, tío. No, no siempre. Voy a verlo recortado. Vamos al córner.
Thank you.